Noticias Vallevisión. Sí, el ingeniero Kelvin Cruz ha querido, a través del Departamento de la Niñez, de la Vicealcaldesa Amparo Custodio, llevar a la ciudad, al municipio de La Vega, lo que es un plan piloto. Lo que se va a realizar son unas olimpiadas infantiles, para no dejar pasar por alto el hecho de que los niños están de vacaciones. Las edades van a ser de 8 a 12 años y se van a realizar en diferentes comunidades, tú ves, simultáneamente. Se va a hacer una inauguración que será el día 11 y una clausura luego el 21. Entonces se van a retirar a sus respectivas comunidades, un promedio de 300 niños por comunidades. Hay comunidades más grandes, por ejemplo en el caso de Palmarito habrán 400 niños, donde habrá un equipo que diariamente estará dándole educación sobre la higiene, educación sobre los desechos sólidos, educación sobre los derechos y deberes del ciudadano. También habrán juegos populares, juegos de baloncesto, juegos de pañuelo, actividades, piscina y todo eso, para que los niños pasen unas vacaciones mucho más agradables. ¿Hay algunas edades que comprendan para poder participar? Las edades son de 8 a 12 años. Exhortación a los padres y a las madres. Exhortación a los padres de las diferentes comunidades que se acerquen a los dirigentes comunitarios, como son las iglesias, están participando los clubes de ama de casa y los líderes de la comunidad que están inscribiendo a todos y cada uno de los niños. Noticias Vallevisión.